Hola gente, ya por fin me ha llegado Goofy y ya por fin tenemos el triplete completo de los mosqueteros, que lleva siendo hora. Y ya de paso voy a aprovechar y voy a enseñar también estos tres puntitos de Aliza que me han llegado. Vamos a ver qué tal están. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno, como veis tengo los tres pops de los tres mosqueteros estos. Mosqueteros no, los tres mosqueteros estos de Disney. Cada uno ha salido en una convención diferente. Han ido saliendo durante todo el año 2021. Convención que había, convención que sacaban un popito de Disney con un mosquetero. Con un mosquetero. Y bueno, vamos a ver qué tal están. Luego también tengo, bueno, este es el Pato Donald, este es Goofy y este es Mickey. Los tres son de la película Los Tres Mosqueteros. Y la tenéis, The Three Musketeers. Y ya de paso, pues tengo aquí a Alicia. Esta versión deluxe. Tengo el conejito blanco, White Rabbit. Y tengo al sombrero loco como Mad Hatter. Bueno, los de Alicia son los que más van llegando de Piaf. A los de Piaf tampoco se esfuerzan mucho, van a su ritmo. Bueno, ya irán llegando. Me falta Cheshire, me falta la Reina de Corazones. Y los gemelos, estos tambones, que los tengo por algún lado. Bueno, gemelos sí los tengo por algún lado, pero a saber, en alguna caja estarán. Ya os digo, Piaf a su ritmo, sin prisa, sin prisa, pero sin pausa. Bueno, pues lo que hago como siempre, voy a abrir primero estos mosqueperros. Voy a abrir todos, voy a dejar estos por aquí. Bueno, pues aquí están los Pops, los tres mosqueteros y los Alicia. Antes quiero decir que, bueno, el control de calidad de Funko es una auténtica basura. Vamos a ver, este Pop de Mickey, el que le he pegado aquí un poquito con un poquito de brutal para que no se caiga, no es estable, no es nada estable. Encima de la espada no es perpendicular al suelo y, bueno, se queda un poco desequilibrado. Este Pop, que es el único que se queda de pie sin peana, le han puesto una peana. Y este Pop, que todavía le he puesto un poco de brutal, pues también es un pelín inestable y no le han puesto peana. No sé, no entiendo esto de las peanas y las no peanas. No sé, no lo entiendo. Pero bueno, deberían hacer un poquito más exhaustivo el control de calidad de los productos que sacan. Porque bueno, realmente están chulísimos. Fijaos Mickey. Con la espadita. ¡Uy! Ahí está, súper chulo. Las poses y tal. Con la cabeza le podéis poner unas poses muy guapas. En vez de que esté así feo, le podéis poner así lateral y queda una pose súper bonita. Bueno, pues este es Mickey. Lo dejamos aquí con su brutal, que no se despegue. ¡Pum! Este es Donald. ¡Pum! De mosquetero, muy bonito. Está chulísimo. Este tenía una pluma roja, este tiene una pluma blanca. Y el último que ha salido ha sido Goofy. También le he puesto aquí un poquito de brutal para que no se me caiga. Que está genial. Ya lo veis, mira, qué bonito Goofy. De los mejores pop de Goofy. La verdad es que los pop de Goofy suelen ser bastante feos, pero este está muy bonito, muy chulo. El Goofy, vemos que la cara es Goofy. Chulísimo este pop de Goofy. ¡Pum! Que bueno, a mí la verdad es que estos de... Me hubieran gustado más que hubieran estado con la pose con las espaditas en alto, los tres cruzando las espadas. Está mucho más chula que esta pose. Son un poco feucheta. Pero bueno, todo más indicar que, quién sabe, en el futuro estos de Funko son capaces de hacer un deluxe con los tres mosqueteros y con las espadas cruzadas arriba. Son capaces. No son solo capaces, sino que luego que lo hacen. Bueno, y de Alicia tengo el conejo blanco. Guapísimo. Fijaos, qué bonito. Muy chulo. Precioso. El conejito blanco. Sí, de esta hay una versión que se volvió a la gente muy loca, un Blacklight, pero bueno, a mí la verdad es que me importa un pimiento Blacklight. Me gusta este. Muy bonito. El sombrero loco. Genial. Muy bonito. Ahí estáis viendo cómo está mezclando, cómo está metiendo el plato en el chocolate, o en el café, o en el té. Sería un té. Cómo está metiendo el plato en el té. Genial. Muy bonito. Muy bonito. Y el último que tengo es este Pop Deluxe de Alicia. Fijaos qué bonito es. Con las florecitas. Muy bonito.
Este es un pop deluxe. Este valía un poco más caro, no acuerdo cuánto, pero era más caro que el resto, por supuesto. Casi el doble, por no decir el doble. Solo que el doble sí, por ahí valdría, no sé, más. 29 pavos, creo que costó. No sé. Muy bonito. La verdad es que está muy bien. Estos eran los pops de hoy. Principalmente quería enseñaros los tres mosqueteros, que ya está el set completo. Están muy chulos, pese a los problemas estos que tienen de estabilidad. La verdad es que están bastante bonitos. El de Alicia está genial. Este pop deluxe me parece una pasada. Es una pasada de pop, de los mejorcitos que han sacado hasta ahora. Y estos otros dos de Alicia, la verdad es que me parecen geniales. Me parecen muy bonitos estos pops de Alicia en el País de las Maravillas. Aquí sí que Funko lo ha hecho bastante bien. En cuanto a personajes, están bien plasmados. Está muy bien. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Si os gustan los pops de Disney, de Alicia y tal, decídmelo, dejadme en los comentarios. Si no os gustan, decídmelo también, que son una caca de la vaca, o que son lo peor de lo peor, o que Disney apesta. Lo que dé la gana. Y nada más, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, o lo que se me ocurra. Hasta luego, chao, adiós. Bueno, al final he acabado cayendo, como a mi mujer le gustaba bastante Stitch, me he acabado pillando este ride de Stitch en el cohete, que está genial, genial. Es otro de los pops a los que yo creo que les sobra la mitad de la caja, pero bueno, vamos a ver qué tal está, porque la verdad es que esto cabe en una caja deluxe. Ahora lo voy a probar, pero esto seguramente cabría en una caja deluxe. Vamos a ver cómo es. Bueno, aquí tiene aquí un fondito paradisiaco, muy Lilo y Stitch. Bueno, esto es un poco lo que os digo. Yo creo que a esto le sobra caja. O sea, esta es la caja. Este es el pop. No sé, últimamente Funko usa cajas estándar para todo y entonces yo creo que esto está un poco fuera de tamaño. Fuera de tamaño. Seguramente una caja más pequeña, como la de Alicia, pero... de Alicia. Mejor se le quedaba, se les quedaba un poquito pequeña la caja de Alicia. Sí, se les quedaba un poquito pequeña. Y yo creo que ahora mismo están usando tamaños estándar. Los deluxe van en este tipo de cajas. Los que son rides muy buenos y tal, ya van en este tipo de cajas ya. Y los ajustan como buenamente pueden. Tonterías aparte, aquí tenemos este pedazo de pop. Es que está brutal. Fijaos cómo mola. Muy bonito. Muy bonito, la verdad es que es de los mejores pops. Otro, siempre digo lo mismo, pero este es genial, o sea, funcazo, preciosa, la figura está súper chula como figura de vinilo, no solo como pop. Me parece genial esta adaptación de Stitch. Muy bonita, muy bonita, la navecita súper chula. Bueno, genial, la verdad es que me parece un pop muy bonito, precioso, este pop de Stitch. Aquí es una... Si lo encontráis barato, yo lo recomiendo totalmente porque es una compraza, ¿eh? Este pop me parece súper bonito. Muy bonito. Fijaros el careto. Precioso. Está todo mareado después de haber subido en el Special Adventure este. Ya he visto los pops de hoy, la verdad es que me parecen todos súper bonitos, súper bonitos. Y ya para completar con este Stitch, me parece estupendo, la verdad que es brutales. Me parecen pops que están súper bien. Venga, hasta luego, chao, adiós.